Buen día a todos. Hola, hola. Buen día, Rafa, ¿qué tal? Hola a todos. Aló, aló, aló. Aló, aló. Aló, 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 ¿me escuchan? Rafa, ¿te escucho? Okay. Hola a todos, buen Ya no. día. Marco. Supuesto. Pueden hablar otra vez, a ver si los escucho. Habla tu mamá, a ver. Hola, hola. Aló, aló, aló. No se escucha, ¿no? Aló, aló. Hola, hola. Hola, Juan. Sí, escucho. Tú eres el que. Ah, bueno, tú tienes audífonos. Rafa tiene el micrófono silenciado. Sí. Sí, lo Era hice a propósito. por tu. Una Ya pregunta. estamos ¿Será a 8 minutos de una iniciar. preguntita? ¿Será buena idea que estemos los tres? Vamos a tener los tres audios puestos a la vez. Sí, justamente eso estaba pensando en este momento. De ¿Cómo repente cuando algunos Dale. están conversando, los otros colocan entonces el micrófono en mute para que no haya eco. Buenos días, ahora sí me escuchas. Te escucho perfectamente. ¿Cómo estás? Tengo un buen día.
Dígame. Me siento raro en camisa. ¿Y eso? Ok, te voy a decir ahorita. Que voy entrando a una vaina de... Juan, ¿tienes el micrófono prendido? Ya no. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Nada más quería confirmar que me estuvieran escuchando. Perfecto, estamos todos listos. Sí, por acá, igual escuché todo. ¿Hay que habilitar la cámara o se deja sin cámara? Con la cámara habilitada. Ok, gracias. Buenos días, ¿me ven? Hola, buenos días. Sí, Juan. Buenos días. Perfecto. ¿Me ven? La cámara está activada. Sí, la cámara está activa, pero no sé por qué no pueden ver. ¿Quién? Aló, ¿me pueden ver? Que yo veo a Rafa, veo a Juan Marco, a David no lo veo. Tengo mi cámara, ya la activé. Buenos. Faltaría Yanis, que ya se está conectando, imagino. E iniciamos entonces en unos 3 minutos.
¿Cuántas personas tenemos conectadas? ¿Cuántas personas tenemos conectadas? David, estoy esperando que Jessica me indique. Ya se está conectando. Parece que tiene un poquito ahí de conexión. Y pues ya marcada las 10 a.m., entonces vamos a hacer una pequeña introducción de por qué estamos haciendo este webinar. Bueno, y básicamente los webinars que se están realizando son una iniciativa que nació a partir del año pasado en conjunto con IPANDETEC, el Instituto Panameño de Derecho y Nuevas Tecnologías, y la Cámara de Comercio Digital y Blockchain, que lo que busca es en sí acercar a las personas, o a la ciudadanía en general, y a las organizaciones de sociedad civil organizada, a tener este tipo de conversatorios con los actores gubernamentales, porque muchas veces es común escuchar personas decir o esbozar frases como es que el gobierno va por un lado, nosotros vamos por el otro, o el gobierno no está haciendo nada. Entonces, para evitar este tipo de expresiones, entonces lo que se busca a través de las diferentes organizaciones es acercar a gobierno y ciudadanos con el fin de que haya un intercambio y se facilite la comunicación entre ambas partes y que ambos estén conscientes de qué es lo que se está haciendo, cuáles son los logros, los avances y demás. Entonces, en virtud de esto, lo que ha hecho la Cámara de Comercio Digital y Blockchain e IPANDETEC es realizar este tipo de encuentros que, entre comillas, le hemos llamado también encuentros tecnológicos, aunque este webinar no es propiamente una estructura de los encuentros tecnológicos, pero sí venimos realizando este tipo de eventos consecutivamente, mes tras mes. Entonces, en esta ocasión, pusimos a disposición este tema que ha llamado muchísimo la atención, que es la Ley 144, que tiene que ver con el uso de medios electrónicos para trámites gubernamentales. Así que, como miembro representante por parte de IPANDETEC y a la vez de la firma de abogados Sucre, Arias y Reyes, el moderador va a ser David Sucre, quien podemos ver en pantalla en este momento, y pues quien entonces se va a encargar de introducir a los panelistas para entonces dar inicio a la dinámica de hoy. Así que muchas gracias, David, por la disposición, y también a Rafael, a Yanis y a Juan Marco por la disposición de esta mañana para poder tener este intercambio acerca de este proyecto de ley, o más bien de esta ley que ya fue sancionada, y que ha llamado mucho la atención. Buenos días a todos. Espero que me estén escuchando bien. Muchas gracias por la invitación. Me honra mucho, aunque sea ser moderador, que me va a ser muy difícil, porque el que me conoce sabe dos cosas. Uno, que me encanta este tema. Y dos, que me gusta hablar mucho. Pero en esta ocasión me toca callarme un poco. Y voy a tratar de hacer las preguntas que al público le interese y las que a mí me interese, porque voy a colar las mías lógicamente. Pero vamos a iniciar presentando y antes quiero agradecer nada más a IPANDETEC por haberme escogido a mí para poder ser moderador en este webinar, que me parece muy interesante porque la ley es nueva, acaba de salir, y qué bueno que tenemos a los expertos para que nos las puedan ampliar, sobre todo, ¿no? Tenemos dentro del panel a Yanis Becerra, que es la asesora del Espacio Superior, y es Méndez, fundador de la Cámara de Comercio Digital y Blockchain, y que está muy de la mano del AIG y de su administrador. Yo pensaría que es su mano derecha, la verdad que ha hecho un trabajo excelente. Tenemos a Juan Marco García, asesor legal de la AIG, especializado en proyectos de gobierno electrónico, con más de 10 años de carrera profesional en asesoría jurídica en el sector público, en regulaciones internacionales en materia de comercio e inversiones. Y tenemos a Rafael González, actual secretario de Digitalización y Simplificación de Procesos en el Ministerio de la Presidencia. Esto es exactamente lo que necesitamos y que yo creo que todos los que estamos aquí queremos escuchar hoy cómo vamos a simplificar los procesos, y le doy
la bienvenida a todos y quiero arrancar con una pregunta que espero la podamos discutir entre todos, ¿no? Es explicarnos un poquito la ley en su contexto, cuál es el propósito de esta ley 144 y qué esperan lograr con ella. Bienvenidos todos. Y yo digo que empiece, no sé, el que desee, por favor, que empiece con la batuta. No sé si quieres hacerlo tú, Juan. Buenos días a todos. Gracias por la oportunidad. Mi nombre es Juan Marcos García. Estoy trabajando y colaborando en la AIG como asesor legal. Hoy tenemos un tema que nos complace bastante, que nos hace sentir bien. Y es la ley 144 de 2020. Nosotros en la AIG, ¿qué queremos lograr con esta modificación que propone la ley 144? Un poco contándoles acerca de por qué surge esto, es porque existe todo un planteamiento innovador de cómo se debe abordar el tema de no solo de la digitalización de trámites, sino también del tema de cómo el Estado se vuelve más eficiente. Y esa es parte de lo que hemos querido volcar en esta modificación legislativa. Nosotros hemos partido de que todos los proyectos que vayamos a realizar queremos que sean proyectos de Estado, queremos que sean proyectos que trasciendan la administración actual, queremos que sean proyectos que se encuentren con un amparo y un resguardo legal que permita que haya esa trascendencia en el tiempo. ¿Qué queremos lograr específicamente con esta modificación a la ley 83 de 2012? Pues yo creo que desde el punto de vista de un abogado, las leyes tienen que permitir la evolución, tienen que facilitar también la adaptación. Teníamos una ley del año 2012 que responde a la realidad que había en ese momento, pero que no necesariamente es la realidad actual. Y en busca de ese dinamismo, nosotros hemos propuesto inclusión de varios aspectos que van a ir notando a lo largo de la conversación de esta mañana y que van muy acordes también a un concepto muy importante para la AIG y para la administración pública, y es tener una planificación. La planificación en materia de innovación y tecnología se recoge en un documento que se llama la Agenda Digital. Y pues esta agenda digital lo que recoge en realidad es toda la aspiración y todos los proyectos, su ejecución en tiempo y cómo será su definición. E incluye no solamente el tema de trámites electrónicos, incluye una serie de cambios, una serie de iniciativas y una serie de proyectos que seguramente serán de muy, 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 mucho impacto para la sociedad. Yo pienso, a modo de introducción, David, y si me extiendo mucho, me avisas. Yo pienso que una de las cosas más importantes que recoge esta ley es, y lo he conversado con algunas amistades, es que desde la óptica de un funcionario público, muchas veces sentimos dudas de si un trámite podemos aceptarlo en línea, si un documento podemos aceptarlo por correo, si un documento es válido, si me lo envían a través de una plataforma digital. Entonces, un poco lo que viene esta ley es a darle esa tranquilidad al funcionario de que hay medios electrónicos a través de los cuales se puede tramitar con el Estado, y que son aceptados, que son válidos, que tienen efectividad legal y que no generarán ningún problema para él. Otra de las aristas importantes también es desde el punto de vista del usuario, que
para nosotros es una pieza fundamental. Para nosotros en la IG, la experiencia del usuario es básica, porque de nada me sirve tener un instrumento legal, tener una plataforma tecnológica robusta, si el usuario no siente que eso le funciona, que eso es factible, que por ejemplo un abogado tramitante que está todos los días en la calle, que tiene que ir a 5 o 6 lugares, hacer 5 filas, tomar 5 números, cosas como esas no se facilitan. Entonces, eso es parte de lo que hemos querido recoger en la ambas ópticas, ¿no? Desde la óptica del funcionario como también la óptica del usuario. Te lo agradezco mucho, pero te voy a quitar la palabra porque me estás, estás con el monopolio del tiempo. Jenis, por favor, la dama del grupo, ayúdanos un poquito con esto. Explícanos en tu perspectiva qué está incluyendo esta ley, qué nuevo, qué buenos beneficios va a traer tanto a los funcionarios, porque estoy seguro que a ellos también los van a beneficiar, como al público en general que tramita con el Estado. Bueno, sí, efectivamente, y contando lo que estaba manifestando Juan Marcos, pues nosotros queríamos enfocar un poquito la modificación de la ley 83 con respecto específicamente a la experiencia del usuario. Al final, pues cómo lo tramita el sector público tiene una afectación directa al usuario. Pues yo que he sido consumidora del sistema, créeme que tenía mucho que aportar con respecto a eso. Y hay veces que, por ejemplo, dentro del sector público, como se consumen en el día a día, probablemente no le estaban poniendo la prioridad. Existía mucho trabajo en silos dentro de las instituciones, por eso también podemos ver, hemos podido experimentar de que las instituciones no se hablan entre ellas, me pide la misma información o la misma documentación en una institución que en la otra. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer en esta ocasión es consolidar o buscar cuál era la razón de la agenda digital. Dentro de los cambios más significativos, pues obviamente está el tema de la obligatoriedad de todas las instituciones de tener una agenda digital, y aparte de eso, de que el Ministerio y teníamos por otro lado no tenías el presupuesto, porque al final para poder implementar las tecnologías que puedan facilitar todo este gobierno electrónico, entonces se incorporó dentro de la ley la obligatoriedad también al Ministerio de Economía y Finanzas y a las instituciones incorporar dentro de sus presupuestos todo lo que pueda incidir en su agenda digital y en la innovación y transformación de la institución. Aparte de eso, pues tenemos el concepto de lo que es la agenda digital y el portal único. Pues los colegas que nos acompañan conocerán perfectamente Panamá Tramita, pero Panamá Tramita en este momento pues es un portal de información. Nosotros queremos llegar al concepto, así como lo tiene, por ejemplo, Estonia, ayer estábamos hablando de Estonia, donde tú accedes en un solo lugar para que puedas hacer todos tus trámites en este portal. Puedes administrar firmas electrónicas, puedes hacer solicitudes, consultas, inclusive puedes un ciudadano donde tú puedes acceder, por ejemplo, a la billetera digital que se va a estar promoviendo pues, en los próximos meses. Entonces, lo que nosotros queremos hacer, aparte de eso, es poder lograr que finalmente las instituciones puedan hablarse entre sí. La ley contemplaba originalmente que ninguna institución podía solicitarle al ciudadano como la necesitas la coordinación interinstitucional, necesitabas a lo mejor cierta aprobación o cierta regulación
Entonces, lo que queremos lograr también es que si, por ejemplo, yo voy a hacer algún trámite en algún lugar o en línea, en el portal único, pues no tenga que estar adicionando copia de pagisalvo, copia de cédula, copia de certificado de registro público, sino que toda la información que ya tiene el Estado pueda ser consumida dentro de la misma plataforma y evitarle entonces al ciudadano que tenga que estar aportando requisitos innecesarios. Y una cosa muy importante, no es solamente digitalizar. El concepto inicia con simplificar los trámites, eliminar requisitos, automatizar y luego entonces tú digitalizar. Hola David, no te escucho. David, estás en mute. Perdón, es que de repente se me corta la comunicación por alguna razón. Disculpen. Rafa, ya que estás aquí con nosotros, quería saber, qué bueno que tengamos el apoyo de la presidencia. ¿Ustedes tienen un plan, una agenda de más o menos cómo va a empezar a caminar esto? ¿Qué instituciones primero se unen? ¿Cuáles vienen después? ¿Qué viene primero? Yo ya he visto anuncios muy importantes que ha hecho, por ejemplo, la EG en su momento, o el IDAM, por ejemplo, que ya entre poco no se van a, bueno, ya no se van a necesitar los certificados de Pagisalvo de IDAM. Para las instituciones, vi una de la DGI con lo mismo. ¿Cómo van esos temas, uno, y cuál es la agenda que crees que vamos a estar siguiendo? Hola, buenas a todos. Gracias a todos por la oportunidad. David, en respuesta a tu pregunta, pues como mencionó Juan Marco y Yanis en su introducción, sí, nosotros estamos trabajando, digamos que, de la mano, creo que es lo primero que vale la pena resaltar. La agenda que vamos a seguir es la agenda digital propuesta y entregada por la AIG a finales del 2020. Y digamos que esa es por la cual nos vamos a regir, seguir y demás. Consideramos que al final del día fue algo que trabajamos en equipo, en conjunto. De pronto hay un poquito de antecedentes. La Secretaría de Digitalización y Simplificación de Procesos fue creada el año pasado. Desde antes que se formalizara, siempre nos hemos visto básicamente como si fuéramos del mismo equipo y somos del mismo equipo. Creo que eso es importante, pues, dejarlo en la mesa para que se pueda entender el resto de lo que voy a explicar. Es una sola dirección. En este momento, como ya mencionó Yanis y Juan Marco, estamos pues enfocados en mejorar la experiencia no solamente del ciudadano, sino que también de los funcionarios públicos. Igual como menciona, se han visto pues muchos anuncios que salen ya sea del IG o de las distintas instituciones en mucho de lo que están haciendo. Esto que nosotros nos mantenemos como equipo al tanto con cada uno de los directores de innovación, ya que producto de la tecnología que nos permite poder tener este contacto que posiblemente en el pasado era más difícil, y estamos muy conectados y podemos estar al tanto de no solamente de lo que se está publicando, sino desde antes, coordinando internamente de qué es lo que se está haciendo y con los siguientes pasos. La cara a la ciudadanía, una vez que ya las cosas están andando, de igual forma a lo interno, estamos creando, digamos que, o terminando de crear, porque como me gusta ser
una objetiva. Había cosas hechas que hay que ahora terminar de darle forma o capitalizar, digamos, que estas distintas piezas que habían del rompecabezas para armarlas. Es por eso que por lo menos nosotros internamente estamos procurando de que la herramienta de gestión documental que ya existía en la IG, por ejemplo, se pueda... para que eso facilite mucha de la tramitología o procesos internos que al final del día van a verse beneficiados los ciudadanos, obviamente que los funcionarios públicos también. Entonces, pero siguiendo esa línea, nosotros, previo a la pandemia, e incluso como aparece ahí como uno de los motivos de la propuesta de esta ley, era asegurarnos que instituciones, por ejemplo, como el Tribunal Electoral y específicamente la Contraloría, pudieran sumarse a todo este proyecto de transformación digital. Sí es importante resaltar que uno de los proyectos que nosotros estamos trabajando de manera integral consiste, y valga la redundancia, la integración de los actores principales en la parte administrativa del aparato del Estado, que por ahora son, o hemos identificado como tres instituciones claves, que son la Contraloría, por toda la parte de fiscalización y métodos y sistemas, por otro lado, el MEF, que ahí pues están trabajando con nosotros muy de la mano el equipo, tanto de tesorería como de contabilidad, con ellos hemos arrancado, y también el equipo de la DGCP, de Panamá Compras, que es donde arrancan muchos de estos procesos. Estamos en este momento trabajando en la integración para que el proceso de orden de compra, y como todo, ¿no? O sea, esto es mentira que yo les diga ¿Escuchan? Ok, David, te escucho. De momento hubo una caída con Rafa. Vamos a seguir, Rafa, lamentablemente te perdimos en un momento, pero por llevar por ahí mismo el hilo de la conversación, quería preguntarle a Juan, aquí tengo muchas preguntas que está haciendo ya el público referente a Estonia. Quieren compararnos con Estonia. Yo sé que hablamos del tema ayer. Yo sé que hay parte que estamos pensando o que están pensando ustedes y que ya han viajado y han revisado el tema de Estonia. Pero me gustó la respuesta que ustedes me dieron, ya que ustedes lo quieren hacer mejor. Cuéntame un poquito de eso, por favor. Yo voy a contestar esa pregunta con respecto a Estonia. Mira, Estonia tuvo pues la dicha de poder, digamos, empezar de cero con respecto a su estrategia digital. Nosotros pues sí estamos utilizando como consulto el modelo de Estonia, sin embargo, como te comentaba el día de ayer, ellos utilizan el mismo mecanismo físico de firma electrónica que nosotros estamos utilizando aquí en Panamá, y utilizan también el concepto de un solo portal donde pueden accesar a todo lo que ellos necesitan dentro del Estado, que es lo que nosotros queremos implementar. Sin embargo, nosotros queremos irnos un poco más allá. No queremos ser Estonia, queremos ir al siguiente nivel, y por eso es que dentro... ¿Qué maravilloso estar con nuestro dispositivo? Poder hacer un trámite que nosotros podríamos requerir del Estado y hacer toda la gestión y la firma a través de, por ejemplo, nuestra biometría. No necesitamos entonces poner el dispositivo que nos da de firma electrónica y entonces accesar y firmar y poner entonces el PIN, y no podríamos hacerlo, pese a que hoy en día también la firma electrónica mantiene los certificados en nube.
Sin embargo, lo que nosotros queremos es poder cumplir un fin, que es la seguridad y la certeza de que la persona que está ejecutando, solicitando, firmando una solicitud o algún documento con el Estado, sea la persona. Entonces, ya hay varias formas de hacerlo. Bien, antes que alguien hizo un comentario con el Tribunal Electoral, para poder implementar todas estas estrategias, porque al final ellos son los portadores de la data con respecto a los ciudadanos y, por ejemplo, información de biometría. Y quiero dejar súper claro que todo este concepto y toda la implementación y la arquitectura de todos estos desarrollos tienen en cuenta todo lo correspondiente a protección de datos personales, que sé que ese podría ser otra de las inquietudes de los usuarios. La información que se intercambia solamente va a ser a solicitud del usuario y cuando tiene que ser, para lo que tiene que ser, y estamos tomando en conjunto con el Tribunal Electoral en cuenta, pues, todas las medidas de seguridad dentro de los sistemas para poder mantener la ciberseguridad y la protección de los datos personales. Entonces, para recapitular, lo que nosotros queremos hacer es llevar el concepto de Estonia más allá de lo que ellos tienen hoy en día y saltarnos esa etapa y poder entonces implementar otros sistemas seguros para poder llegar a los objetivos y de manera más eficiente. Muchas gracias. Mira, me queda otra pregunta. Estoy leyendo las preguntas y el chat mientras que lo oigo a ustedes. Y hay muchas que tienen que ver sobre firma electrónica. Incluso la ley establece que para el órgano del gobierno la identidad digital puede reemplazar la firma electrónica. ¿Alguno de ustedes quiere comentarme el tema? ¿Realmente va a reemplazar la firma electrónica en algún momento? Uno. Y dos, ¿esto también se podrá llevar al sector privado para que la pueda reemplazar? Ok, bueno, voy a seguir la línea que estaba hablando antes para poder entonces aclarar esa duda. La ley 82 de 2012, que habla de la firma electrónica y le atribuye facultades al registro público para ser el ente certificador, establece también que todas las gestiones que haga el Estado tienen que ser por ese medio. La idea, como comenté, es que a futuro nosotros podamos tener otros medios de certificación o de firma que solamente la firma electrónica. Y a otro tipo de tecnología que hoy en día tenemos pues un montón de opciones más y más innovadoras. La idea es que podamos coexistir con la firma electrónica o pueda ser reemplazada, todo va a depender de cómo vayamos evolucionando, pero hay algo súper importante también que tenemos que mencionar, y es que dentro del sector privado no te obliga como tal a utilizar la firma electrónica para poder hacer válidos los documentos o las transacciones. De hecho, la ley 51/2008 de comercio electrónico establece, pues, y yo debo reconocer que en ese momento cuando se levantó en la ley 51, pues se envisionó muy bien este concepto, y es que yo puedo dar, o dentro de un proceso judicial, por ejemplo, se puede dar como válido todas las transacciones que se realicen dentro de una plataforma que sea inmutable y pues que se pueda confirmar de que la persona que lo ejecutó era la persona. Por ejemplo, hoy en día tú puedes aportar como prueba en un juzgado, mediante un perito, claro, una información que pudiste haber intercambiado por WhatsApp o por un correo, porque estas son plataformas que ya están certificadas de que no puedes alterar. Entonces, dentro del sector privado es un poco más flexible y tú puedes aportar o utilizar mecanismos seguros, inalterables, para poder hacer las gestiones o las transacciones privadas. Sin embargo, existe la restricción que cuando es el Estado tiene que ser mediante firma electrónica. Entonces, bueno, ya todos conocemos que existen plataformas como blockchain, por ejemplo, que puede ser perfectamente utilizado dentro del sector privado, lo puedes aportar como prueba en un proceso judicial, pero también es importante que los jueces y los peritos que estén involucrados dentro de estos procesos
eduque con respecto al tema y puedan entonces emitir sus conceptos de acuerdo a esto. Así que, al final, lo que nosotros queremos es pues, llegar a implementar todas las tecnologías de última generación, pero hay algo muy cierto y es que nosotros tenemos que dejar por lo menos en toda la legislación el concepto de neutralidad tecnológica, que básicamente es lo que va a permitir escalar todas estas implementaciones y no entonces sentarnos en la tecnología que conocemos hoy en día, porque realmente la tecnología cambia todos los días. Entonces, esperemos poder implementar el concepto de identidad digital. Bueno, déjame seguir con las preguntas acá. Yo sé, de entre los cuatro, tú eres la más guapa, pero tenemos que escuchar también a los hombres. Así que, Juan, ayúdame un poquito aquí. Tengo unas preguntas muy interesantes. La verdad que me están volando la cabeza las preguntas que hacen y esta me pareció bien interesante. ¿Qué trámites se pueden realizar o llevar a cabo con esta agenda digital o con la nueva ley con el tema de identidad digital al final del día? ¿A dónde están apuntando? Es una pregunta muy, muy buena. Yo pienso que mucho de lo más atractivo de esta modificación es precisamente hablar de los temas de trámites electrónicos. Nosotros tenemos incluido dentro de la agenda digital de la AIG un proceso bastante abarcador de digitalización de trámites gubernamentales. Este año tenemos previsto la digitalización de 400 trámites en las instituciones públicas, para el próximo año 300 trámites y para el siguiente año 400 trámites más. Ese es el planteamiento y la meta que nos hemos puesto, entendiendo de que el proceso de digitalización es un proceso dinámico que no para simplemente con la digitalización, como hablaba Yanis, como hablaba Rafa. Estamos hablando de que cada trámite conlleva Llevar un trámite, hacerlo en línea, conlleva varios pasos. Entre esos, uno es facilitar la experiencia del usuario. Otro es los temas de ciberseguridad. Otro es, y sumamente importante, el tema de cómo se simplifica ese trámite. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos concretos como algo que estamos abordando ahorita, que son los trámites del Ministerio de Salud con respecto a farmacias y drogas, pues nos topamos que hay que hacer todo un ejercicio de evaluación detrás antes de lanzar un trámite en línea. No se trata de digitalizar nada más, porque yo creo que esa es la parte, en realidad es la parte más fácil, sino realizar un análisis detrás de cada flujo de procesos, detrás de cada procedimiento, detrás de cada manual establecido, y decir, ¿sabes qué? Podemos repensarlo, claro, en su justa medida y también en resguardo de las normativas pertinentes en cada caso, podemos repensar ese procedimiento, podemos simplificarlo, hay formas de que el ciudadano pueda de una manera más fácil accesar a este servicio que brinda el Estado. Eso es parte del ejercicio que se está haciendo en todos los casos. Les mencionaba el tema de farmacias y drogas porque lo estamos viendo en este momento por la situación que bueno, que está inmersa el país en el tema de la pandemia. Sin embargo, pues es un análisis que vamos a hacer en todos los casos, sin excepciones. Importante, este es un ejercicio que se hace de la mano con cada institución. Pues, ¿qué mejor que los funcionarios de cada institución? Los servidores públicos son los que saben cómo han realizado las gestiones, saben todo las interioridades de cada trámite y nosotros un poco organizar, facilitar y entonces una vez ya hecho este análisis vendría el tema tecnológico, que es el tema de la digitalización del trámite en sí, ¿no? Muchas gracias. Rafa, ¿qué quieres? Hola. Sí. Quisiera agregar algo más a lo que comentó Juan. Yo creo que también es importante tomar en cuenta que, producto de la situación que estamos pasando,
eso también ha hecho, no necesariamente cambiar, pero sí pensar un poco más y evaluar un poco más las prioridades. En este momento, tomando en cuenta la posición geográfica de Panamá, nos lleva a tomar o a darle una prioridad alta a procesos o a trámites relacionados con el sector logístico, procesos de trámite y transporte, por decir algo. No deja, obviamente, que por fuera, sin querer dejar por fuera los trámites de importación y exportación, que también van a ser clave para Panamá. Adicional a eso, también se está evaluando, producto de la información que recibimos de gremios del sector privado, como por ejemplo CONEP. Hemos tenido acercamiento con ellos para que, de hecho, sea el sector privado el que nos ayude a priorizar una vez comience la reapertura de la cuarentena y la reactivación económica. Por ejemplo, dentro de los trámites que ellos han expresado mayor interés en que sean pues simplificados y automatizados, también están los del sector de construcción. Eso no deja por fuera todo el esfuerzo que se ha venido haciendo, especialmente en instituciones como DGI, para poder brindarle un mejor servicio a la ciudadanía. Entonces, en realidad son varios frentes que están abiertos en este momento que estamos tratando de atacar para, por un lado, mantener competitivos como país y, por otro lado, pues, tomar en cuenta este nuevo constraint que es reducir la aglomeración. Y esto va completamente con las personas que se presenten a las instituciones. Entonces, y por eso, y desafortunadamente perdí la conexión anteriormente, era que estaba hablando también de trámites que son de carácter interno, pero que tienen un impacto directo en el sector privado. Todos los trámites que tengan que ver con temas de refrendo, con gestión de cobro y demás, es nuestro enfoque a nivel interno, de manera que más rápido se pueda y de manera más transparente se pueda llevar a cabo los pagos a los proveedores. Esta es una forma de impactar directamente, inyectar directamente a la economía, ¿no? Que sabemos que ahora mismo está pasando por momentos difíciles. Muchas gracias, Rafa. Mira, aquí tengo una pregunta que me interesa mucho y aunque la pregunta es corta, yo quiero entrarle un contexto adicional. Con este tema de que todos estamos en cuarentena o la mayoría estamos trabajando desde la casa, nos hemos dado cuenta que hay unos trámites gubernamentales que estaban preparados ya para esto. Ejemplo, el registro público. El registro público es un caso que a mí me causa... Para escribir un libro, el registro público estaba listo, el registro público, tú puedes presentar escrituras ahora mismo. Desde hace 2 años lo podías hacer de forma telemática, pero por alguna razón el sector privado fue el que nunca se motivó a sacar la firma electrónica calificada, tal vez por lo complicado que es. La verdad no tiene ninguna complicación, pero la incomodidad de ir a otro, lo que sea. No sé qué será, pero no lo hizo en ese momento. Y ahora, lógicamente, mucha gente desesperada para sacarla, para poder tramitar. Pero sí hay otras instituciones que, por el contrario, no estaban preparadas. Lamentablemente, no puedo registrar una marca ahora mismo. Y, en fin, ya, no voy a entrar en el tema ahora mismo. Pero aquí hay una pregunta que me gustó mucho, que es, entrando un poco con lo que acabo de hablar, ¿todos estos desarrollos de digitalización están coordinados o son independientes entre cada institución? El que quiera responder, porque me pareció tan interesante que estoy seguro cualquiera lo puede contestar. Por lo menos yo voy a arrancar y de ahí que me complemente tanto Juan Marco como Yanis. Como mencionábamos anteriormente, nosotros tenemos, y creo que es importante como resaltarlo y recalcarlo, el tema de la agenda digital. La agenda digital es un documento que digamos que consolida la AIG, pero los insumos vienen de todas las instituciones del Estado. Eso por un lado. Como también mencionaba, nosotros nos mantenemos en comunicación de alguna u otra forma con todas las distintas personas de tanto de innovación o tecnología de los distintos ministerios para saber en qué se está trabajando. Hay algunas, no voy a mentir, hay algunas cosas que sí son... digamos que iniciativas propias de la institución, pero también hay un gran número de ellas que son, digamos que en conjunto, que sale la línea directa de AIG para que igual vayan ejecutándose en sus distintas
instituciones. Eso yo creo que sería la forma más objetiva de poder responder la pregunta, y de ahí pues se lo dejo específicamente esa pregunta y después se lo dejo a Yanis, que veo que quiere agregar algo más por acá. Sí, bueno, y efectivamente, pues una de las, como veníamos hablando antes del portal único, pues definitivamente una de las características del portal es que todas las instituciones se integren dentro de esta plataforma y todas converjan dentro de este mismo portal. Estuve leyendo una de las preguntas también con respecto a la identidad digital por cada institución, pero el concepto es que la identidad digital es por persona, para que esa persona pueda a su vez accesar bajo el concepto de single sign-on al portal y pueda... considerando que dentro de este portal único están las notarías. Sabemos que hay notarías más avanzadas que otras, hay unas que no tienen ni página web. Nosotros tuvimos una pequeña teleconferencia de retroalimentación con las notarías y les puedo decir que todas están on board con respecto al tema de innovación, están sacando ya sus firmas electrónicas. Y creo que tenemos una gran oportunidad para sumarlas dentro de este proyecto súper bonito que tenemos para los próximos años. Y creo que sí podemos lograr la digitalización de las notarías para que, a su vez, el usuario, en vez de tener que ir a la notaría y después hacer sus trámites en línea, haga todos sus trámites en línea desde un principio. Nosotros, para los colegas, pues tenemos también contemplado tener un acceso específico para abogados que pueda conectarlos con todas estos trámites que requieren pues representación legal y junto con las notarías bajo ese concepto. Así que definitivamente todas las mesas que estamos trabajando estamos sumando a todos los actores que nosotros podamos, incluyendo, o sea, desde ahí hasta Banco Nacional, notarías, vamos a empezar a trabajar hasta con las casas de paz. Así que el concepto general, reitero, es que podamos sumar a todos los actores, gobierno central, descentralizados, privados, todos. Igual nosotros estamos recibiendo aportes del sector privado, con feedback, tuvimos una reunión con el sector de la construcción, porque quién más que cada sector para decirnos qué es lo que necesita. Así que todos los aportes que nosotros estamos recibiendo los estamos tomando en cuenta. Con las instituciones, ¿no? Y para agregar de pronto otro ejemplo, proyectos como el tema del Pagisalvo o de pasarela de pago y demás. Por eso creo que son ejemplos que más específicamente permiten aterrizar lo que mencioné anteriormente. Son proyectos que son a nivel gubernamental, pero pues obviamente cada institución tiene su equipo y hace sus desarrollos y tiene su infraestructura que prepara para que, digamos, que esto se pueda hacer, pero es un trabajo que se hace en conjunto, digamos, a nivel centralizado y a nivel ya detallado en cada institución. Entonces, digo, este trabajo es un reto partir de un esquema individual a uno centralizado, pero hemos ido viendo con el tiempo, de forma gradual, poco a poco los frutos de esto. De esta manera podemos estar todos enterados, trabajar de manera más ordenada también, alineados en una misma dirección. Muchas gracias. Tengo otra pregunta. Bueno, no sé, Juan, si quieres agregar algo, perdón. Servidor público, que todo lo que se está haciendo desde la AIG busca llegar a un concepto que hemos escuchado durante muchos años y que es bien importante para las gestiones que se están haciendo a nivel gubernamental, y es el tema de estandarización. Estandarizar todas las iniciativas, todos los proyectos en las entidades estatales, un poco para no estar trabajando de forma aislada, sino que haya esa interconexión entre los diferentes sistemas gubernamentales. Definitivamente que para lograr esa integración,
todas las entidades del Estado deben trabajar en armónica colaboración. No hay otra forma de lograr esa estandarización. Yo solamente quería aportar ese concepto que es algo a lo que aspira esta administración, lograr que las diferentes instituciones del Estado pues tengan herramientas tecnológicas que puedan conversar entre ellas, que puedan estar integradas y que el ciudadano o el usuario pueda acceder a diferentes ministerios bajo las mismas premisas. Muchas gracias. Tengo dos preguntas que he visto aquí, una simple y otra que ya empieza a hablar de tecnología que me gustó. Voy primero con la simple. En este tema de digitalizar y de identidad digital, la parte formal también se puede ir eliminando, por ejemplo, olvidarnos ya del David Sucre, varón, panameño, mayor de esta edad, casado, cédula tal, 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 sino solamente David Sucre, cédula tal. Para que quiera contestar. Dar mi apreciación más como la parte técnica, no tanto como la parte legal. Pero hoy por hoy, digamos que el hecho de tener los distintos sistemas, distintas instituciones conectados, permite que por lo menos el ciudadano solo deba decir Rafa González con cédula de identidad tal y tal y tal, y listo. Porque el resto de los datos ya deben ser completados por las instituciones, porque son datos de las instituciones. Digamos que no debieran ser solicitados a los ciudadanos. Yo lo dejo hasta aquí, le paso la pelota a Yanis. Bueno, efectivamente, yo creo que en el particular que mencionas, David, es para poder identificar un poquito, o sea, hay que ver cuál es el fin, hay que hacer un ejercicio e identificar cuál es el fin de cada solicitud, cada proceso, un ejercicio que estamos haciendo. Yo segundo con Rafa, al final, lo que se quiere con tanta información es poder identificar quién es la persona realmente. Aunque tú tengas un número de cédula, pues hay que ver en esos tiempos por qué se le ocurrió poner si eres casado, divorciado, unido, etc. Y efectivamente también, si yo tengo la información en el tribunal electoral e interopero, no requiero más que tu cédula para poder saber si eres casado, soltero, divorciado, etc. Así que el principio se mantiene. Si yo tengo una interoperabilidad suficientemente robusta, ya es información menos que tengo. Dentro de la ley 144 hay una estipulación que manifiesta que para poder o en el momento que existan los sistemas digitales o simplemente los procesos o trámites de manera digital, automáticamente las leyes actuales que existen, que estipulen que tiene que ser o presencial o tiene que aportar documentos, dícese copia, original y copia, certificado de X, tiene que adaptarse al nuevo procedimiento. ¿Cuál es el objetivo? Que ya no nos puedas decir de que no, yo pido la copia del certificado de registro público porque la ley lo dice. O un original del certificado de registro público que, by the way, el registro público, como ya lo hace pues digitalmente, ya no es que existe el original, el sellito de seguridad que se aportaba antes. Entonces, la idea es que ya podamos abrir la gavela de que se pueda implementar todo. De que una legislación, cápites en una legislación que sean obsoletos, nos lo impida. Así que ya podemos ir entonces actualizándolo y además dice que los nuevos requisitos de cualquier trámite o procedimiento que pueda salir no van a poder ser requeridos presencial o con documentos físicos. Tienen que adaptarse específicamente a todos los procesos digitales siempre que existan los sistemas disponibles. Bueno, ya vienen las preguntas técnicas.
más que legales. Vamos a ver si nos atrevemos y hasta dónde podemos llegar con estas tan interesantes, pero son más técnicas que legales. Hago constar desde ya para el público. ¿Cómo se automatizarán los trámites? ¿Se hace disponible al usuario? Yo sé que va a un portal y que va a desaparecer Panamá Tramita y que hay un nuevo portal, que ya lo conversamos. Pero la pregunta es, ¿se va a hacer a través de APIs? ¿Va a ser a través de web service? ¿O solamente directamente entrando al portal de ustedes? Muy buena pregunta, por cierto. Al final del día va a ser una combinación de las que mencionó y posiblemente otras más, que para el ciudadano va a ser transparente. O sea, entiendo la pregunta y sí, o sea, se van a hacer por medio de APIs, de web services, incluso en algunos casos pudiera ser conexiones punto a punto y demás. La forma depende al final del día de lo que tenga en la institución que se quiera pegar, digamos. Al final, para el público, se entienda que va a ser transparente para ustedes. Yo, a mí me gustaría agregar algo. Yo voy a agregar algo en ese sentido. Y es que actualmente, por lo menos las instituciones que tienen algún tipo de posibilidad de hacer conexión de este tipo, lo estamos viendo a través de los servicios. Nosotros tenemos en la IGD un director de desarrollo, tenemos un director de arquitectura, tenemos un director de tecnología, tenemos un director de estandarización, y todos estos trabajan en conjunto para identificar la mejor arquitectura de los sistemas de acuerdo a lo que se va implementando. Uno de los objetivos del sector de arquitectura ahora instituciones para que se desarrollen APIs. Sin embargo, como bien menciona Rafa, eso no nos va a limitar a incorporar la estrategia en este momento, porque si nosotros, por ejemplo, tenemos un bus interoperabilidad que puede ser conectado a través de web services, ¿qué vamos a hacer para que pueda existir una interoperabilidad en este momento? Si tenemos que conectar los servicios directos entre instituciones para, por ejemplo, nadie tenga que volver a pedir un certificado de la DGI por algún motivo de que el bus de interoperabilidad requiera algo adicional, no lo podemos parar y vamos entonces a conectar o pedir a las instituciones que consuman directamente del web service de la DGI para poder hacer eso posible mientras terminamos de armar la arquitectura final del portal único. Entonces, también tenemos la opción de una plataforma, que es la que la IGE está estandarizando a nivel Estado, que es la plataforma que va a conectar las instituciones hacia el usuario, que ella misma o por sí sola, dentro de la nube gubernamental del Estado, va a administrar información o datos que no van a requerir intercambio o interoperabilidad. Entonces, al final, todo va a depender de pues, el momento, va a depender de la institución, va a depender del trámite. Y el usuario final no va a saber qué es lo que está pasando atrás. Pero esto es un buen ejemplo para explicar, porque hay muchas cosas que muchos dicen, oye, eso existe o eso se puede hacer. Pero realmente no es, oye, tengo esta herramienta y la puse ahí y listo. Sino que atrás, en el backend, hay muchas cosas que hay que hay que desarrollar para que el uso sea eficiente, para que no se caiga, para que no exista el hacking, para que no exista fraude. Entonces, eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer primero, para entonces empezar a montar todas esas capas encima de esta arquitectura. Muchos me dicen, oye, pero es que puedes poner ya esta plataforma de identidad digital, puedes poner ya esta capa de blockchain, puedes poner ya esto y esto, pero antes de llegar ahí, porque reitero, la tecnología es lo más fácil y lo que más existe. Antes de eso tenemos que tener las bases bien levantadas para poder entonces poner todas estas super tecnologías que existen hoy en día. Yo quisiera agregar algo también como para que
podamos todos estar en la misma página. Algo que sí es un cambio importante que tengamos presente es que para el usuario, lo que se está, los formularios que se están creando son formularios que nos van a permitir, digamos, que obtener más lo que se le llama metadatos, que esos metadatos luego van a ser los que se van a poder consumir entre las distintas instituciones a través de las opciones que preguntaba, ya sea APIs o web services y demás. Y esto, lo importante de esto es que estos metadatos, o sea, la importancia de eso es que eso es lo que nos va a permitir realmente el consumo, la comunicación entre las instituciones. Porque con que de lo contrario entramos en adjuntos, archivos adjuntos, no necesariamente vamos a poder intercambiar los datos de la misma forma o por lo menos obtener el mismo valor. Y eso sí se lo menciono como para que lo tengamos también presente en nuestro radar. Muchas gracias a todos. Tengo acá otras preguntas. Las estoy tratando de unir todas y me disculpan el público sobre todo porque son muchas preguntas. Unas las escriben en el chat, otras en preguntas y respuestas. Desde ya, si las pueden escribir en preguntas y respuestas, es mucho más fácil manejarlas. Y estoy tratando de unirlas para que para los panelistas sea más fácil contestarlas. Hay una que está bastante repetida, lo único que cambia es la institución. Y es qué tan integrados ya está este tipo de procesos en Contraloría, en Migración y así, en Farmacia y Droga. Han salido todas las instituciones habidas y por haber del Estado acá. Yo cambiaría tal vez un poquito la agenda digital algún día. Yo sé que los eventos que están pasando hoy en día han tocado toda la agenda digital, pero algún día esa agenda digital, por ejemplo, será pública para poner metas. Yo sé que la ley habla de multas para para los funcionarios que no... Ah, perdón, qué bueno que me lo digas. ¿Dónde podemos encontrarla, pues? En la página de la AIG, innovacion.pa, entonces ahí aparece, ahí está publicada. Te lo agradezco mucho. Mira, voy a revisarla. Yo era uno que lo desconocía y lo admito. Pero es muy bueno saber qué tal está. ¿Está en tiempo? Me imagino que tal vez la pandemia ha hecho pararse estas cosas. Yo sé que la AIG ha estado trabajando y ha reciclado cosas que estaba haciendo y sobre todo los bots, le ha cambiado el nombre y los ha transformado para temas muy específicos de la pandemia. ¿Cómo va esa agenda? ¿Va al día? ¿Cómo va? No sé si tenemos un jefe de proceso que vaya revisando eso, pero no sé. Al final se da monitoreo, pero definitivamente producto de la pandemia se ha tenido que repriorizar. O sea, de algo que aparece en la agenda digital, que es el proyecto de la bancarización de los ciudadanos. Ese proyecto está contemplado dentro de la agenda digital. Originalmente el proyecto estaba conceptualizado para poder ofrecerles a los ciudadanos tarjetas prepago como una primera fase y luego de eso pudieran ir migrando a una billetera digital. Pero producto de esta situación, el tema de las tarjetas de prepago es un seguro, pero no respondía o resolvía el problema que teníamos en este momento, que era cómo hacemos para darle el beneficio a la mayor cantidad de ciudadanos que en este momento tienen la necesidad. Entonces, eso nos llevó, digamos que, a repensar ese proyecto, y así fue como se dio origen al uso de la cédula que ayer anunció el señor presidente. Pero este es un proyecto que, digo, para conocimiento de los aquí presentes, nosotros ya habíamos estado llevando a cabo un piloto desde hace 3 semanas en el corregimiento de Cerro Silvestre, en Arraiján, para que fuera un piloto controlado, que nos permitiera entender, aprender, corregir errores, aprender las lecciones que pasan en producción, que no pasan en los ambientes de prueba,
Pero este es un ejemplo de algo que estaba incluido en la agenda digital, digamos que... aparecen en la agenda digital, que aparecen en la lista de instituciones que aparecían, algunas se mantienen, pero otras han ido también repriorizándose, y es posible que algunos de los que originalmente teníamos en nuestro radar, pues no sean la prioridad uno en este momento. Como mencionaba anteriormente, hay temas relacionados con logística y construcción que ahora han subido en la prioridad. Entonces, es importante que de manera igual objetiva podamos decir que la agenda digital avanza, obviamente que con ciertas repriorizaciones por lo que estamos viviendo en este momento. Gracias. David. Perdón, Juan, cuéntame. Si me permites, empezaste la pregunta hablando un poco de un tema bien, bien importante para las instituciones públicas, y entiendo que tal vez dentro del público hay muchos servidores públicos que pasan por esto día a día, el tema de las integraciones entre los tres grandes sistemas del Estado, que es el ISMO, el Ministerio de Economía y Finanzas, Panamá Compra, de la Dirección General de Contrataciones Públicas, y pues la Contraloría. Yo creo que todos los que somos funcionarios públicos, nuestra aspiración es que en algún momento estos tres sistemas estén integrados, porque nos facilitaría muchísimo la vida. Y yo creo que es importante resaltar que una de las iniciativas que hemos acelerado y que va encaminado también dentro de la agenda digital es poder integrar estos tres sistemas que puedan, que podamos tener interoperabilidad entre los tres. Y esto es magnífico para las instituciones públicas porque, primero, que agilizas muchísimo todos los trámites, entendiendo, por ejemplo, un trámite como la orden de compra o la gestión de cobro, que pasa por todas estas instancias y que al final todo llega a la Contraloría. Entonces, creo que si el público, hay funcionarios públicos que saben lo que es llevar un expediente a contrataciones públicas o saben lo que es llevar un expediente a la Contraloría, saben que digitalizando esto e interoperando entre el Ministerio de Economía y Finanzas, la Dirección de Contrataciones Públicas y la Contraloría, lograríamos muchísimos avances en tiempo y en esfuerzo. Eso es algo que yo resaltaría con respecto a cómo se ha atendido, cómo se ha agilizado los temas de la agenda digital. Perfecto. Lástima que, oye, el tema está súper interesante. Qué lástima que no tengo tiempo para hacer todas las preguntas que tiene. Vamos adelantando, voy a tratar de hacerlas más rápido y yo hablar menos. Yo quisiera agregar algo, si se puede, para cerrar el tema de lo que preguntan de Contraloría, AMEF y demás. Nosotros justamente, de vuelta, ¿no? Repensando un poco las cosas y tratando de ver cómo lo podemos hacer de la forma pues más ágil y que al final del día tenga el mayor impacto positivo para todos, en este caso también incluidos los servidores públicos. Nosotros en este momento de los procesos administrativos. Queremos estar seguros de que eso está fluyendo, porque una vez que eso esté fluyendo, poder sumar al resto de las instituciones para que puedan hacer su proceso de refrendo, hacer su proceso de gestión de cobro para los proveedores de sus instituciones, va a ser más fácil. Entonces, es posible que ahora mismo por eso esté como que, ¿y cuándo nos toca? Pero lo que queremos es asegurarnos de que este pedazo, que es digamos que la columna vertebral de los procesos administrativos, esté andando, esté operativa, para luego poder llegar a las instituciones y decirle, mira, súmate a este proceso que ahora al poder hacer tu proceso va a funcionar en tu venta. Eso es lo que realmente también estamos trabajando. Así que un poquito ahí de calma, por favor, para darnos chances a poder terminar esto y sobre la marcha, pues sin duda vamos a ir incorporando a los distintos actores de las distintas instituciones. Muchas gracias.
Tengo esta pregunta que me gustó porque hay que dar la oportunidad a... ¿Qué pasa con las empresas que ya tienen soluciones de digitalización? ¿La AIG tiene que hacer alguna validación de sus soluciones para implementarlas en el gobierno? ¿Te refieres a desarrollos que se puedan implementar en el gobierno? Yo me imagino que lo que quiere decir la persona que hace la pregunta es, yo ya estoy digitalizando en mi empresa, por ejemplo. Yo no sé si estaba, tal vez esté pensando en el tema de firma electrónica, no sé, pero tengo que validar mi sistema, ya sea digitalización, firma electrónica, que yo tenga en mi empresa, con el gobierno para poder integrarme a esta nueva iniciativa de digitalización dentro del mismo estado. Muy interesante la pregunta, ¿no? Sí, bueno, recordemos que AIG solamente certifica o está pues capacitada para poder aprobar o gestionar sistemas tecnológicos dentro del Estado. Al final lo que se puede hacer, y es una de las opciones que nosotros habíamos pensado dentro del portal único, era que se pudiera integrar con el sector privado para lo que se pudiera requerir. Por ejemplo, si yo quiero accesar a mi factura de luz, entonces podríamos integrar con las empresas. Estaba en un solo lugar para esa persona. Pero si la empresa se está digitalizando, o sea, es un tema meramente privado y no requiere ningún tipo pues, de certificación y autorización por parte de la IG. Muchas gracias. Bueno, voy a hacer la última pregunta. Lamentablemente no tenemos mucho tiempo y el tiempo se nos acaba. Yo creo que podemos hacer una segunda parte y aún así vamos a tener que hacer una tercera parte con la cantidad de preguntas que hay, que deberíamos anotarles y ver una forma de ir respondiéndoselas en un momento, ¿no? Esto se lo dejo de tarea a IPANETEC y al equipo para que los organicemos para poder hacer eso de alguna forma, junto a los expertos que son nuestros panelistas, ¿no? Tengo esta pregunta. Ante la existencia de una alta informalidad en la actividad económica, ¿cómo va a intervenir este proceso y con qué herramientas cuentas para mejorar los niveles de informalidad? Bueno, obviamente nosotros lo que queremos hacer es, dentro de todos los proyectos tenemos uno que estaba mencionando Rafa con respecto a la bancarización del ciudadano. Esto incluye pues, una fórmula para poder llegar a todo ese sector que no ha sido bancarizado por cualquier motivo y a su vez poder buscar la forma de incorporar a los informales dentro pues, del sistema financiero. Aparte de eso, pues, también tenemos previsto, en conjunto con otras instituciones, estrategias para integrar, por ejemplo, temas de marketplaces para que los microempresarios puedan publicar. Electrónicos por esta vía y entonces incorporarlos poco a poco dentro de esta formalidad que se habla. En Panamá existe más de personas, así que una de las cosas que nosotros queremos implementar es herramientas que puedan accesar cualquier tipo de ciudadanos, si está en la ciudad, si está en las provincias. Y si bien es cierto que sabemos que existe también en algunas áreas límite de conectividad, pues vamos a ir implementando estrategias de brindarles acceso a las conexiones que ellos necesitan. Existe un proyecto que se llama 100% cobertura para poder entonces llegar a este fin. Estamos en coordinaciones con las empresas de telecomunicaciones también. Pero en resumen, nosotros vamos a tratar de llegarle a todos los ciudadanos a través de los móviles si es posible.
Perfecto. Bueno, muchachos, lamentablemente el tiempo es corto en televisión. Mentira, yo creo que todo el mundo tiene más cosas que hacer y la AIG precisamente es una de las que está trabajando fuertemente. Así que yo quisiera escuchar una breve, pero realmente breve, conclusión de cada uno de los panelistas y después le paso, lógicamente, la palabra a Rodrigo y Casa para que nos dé sus anuncios parroquiales de cómo va a continuar esto. Empecemos, yo digo, con Rafa, por favor, y después Juan y por último Yanis. Dejamos la orden al revés. Bueno, arranco yo. Algo que yo creo que es importante para que todos tengamos presente, este tema de la transformación digital, debemos tomar en cuenta que no es solamente tecnología, tomando en cuenta que la audiencia de hoy incluye compañeros del sector legal, el marco legal es clave dentro de todo este proceso de transformación digital. Y adicional a estos dos, también es importante considerar la parte de los procesos y las personas, manejo de cambio y demás. Nosotros, pues, parte de lo que siempre se tuvo en mente al momento de trabajar esta ley, que nuevamente es uno de los pilares importantes para la transformación digital, era que nos abriera las puertas y que nos permitiera, pues, poder ejecutar parte del plan que ya teníamos visualizado desde la concepción de la agenda digital. Entonces, eso se lo dejo para que lo tomen en cuenta, que realmente parte de lo que hacemos acá va más allá de solo tecnología, que también incluye la parte legal, también incluye los procesos y también incluye a las personas. Con eso. Mis palabras finales van en la misma línea de Rafa. Yo creo que no basta con tener una regulación robusta, con tener leyes bien redactadas. Es importante también la planificación. Eso es lo que hemos querido traducir en la agenda digital. Queremos que los proyectos trasciendan en el tiempo como políticas de Estado. Y precisamente eso es lo que hemos querido iniciar con esta modificación a la Ley 83 de 2012, a través de la Ley 144 de 2020. Eso es lo que queremos, lo que yo quisiera dar como mis palabras finales. Bueno, y por mi lado, para cerrar, yo creo que es muy importante, yo sé que nos acompañan muchos del sector privado, así como algunos del sector público, vamos a estar dando algunas capacitaciones exclusivas para el sector público. Es importante que nosotros comuniquemos que pues uno de los objetivos que tenemos ahora es poder hacer docencia, poder evangelizar todos estos cambios. Sabemos que no van a ser fáciles, sabemos que en muchas ocasiones van a ser muy disruptivos, como lo que está pasando, por ejemplo, con la cédula, y vienen otras cosas más muy innovadoras. Sin embargo, nosotros necesitamos también todo el apoyo del sector privado, que sepan que tiene las puertas abiertas para que nos den todos los insumos necesarios. Nosotros de repente podemos estar tomando algunas decisiones que quizá no puedan ser de alto impacto para ustedes, y es muy importante para nosotros que se nos comente donde ustedes necesitan más colaboración para nosotros poder canalizar pues todas estas necesidades y todas estas estrategias. Uno de los puntos que también es importante mencionar es que dentro de la digitalización de los trámites, que tenemos previsto 400 trámites este año, antes de diciembre, hasta las 12 de la noche, es que todos los trámites que nosotros hemos escogido han sido en base a una evaluación que ha hecho el CNC, el Centro Nacional de Competitividad, con respecto a evaluaciones de trámites de alto impacto. Sin embargo, todos los días cambian las necesidades. Así que yo reitero, ustedes tienen todas las puertas abiertas dentro del sector privado y del sector público, porque hay veces que nosotros no podemos pues, ejecutar algunas cosas si no nos enteramos de las situaciones. También necesitamos saber y que le den seguimiento
en cuanto estamos implementando estas estrategias, por ejemplo, ya no se pide el pan y salvo de DGI y ustedes se encuentran con esta situación en alguna institución porque por falta de gestión de cambio, pues no, el funcionario. Nosotros tenemos entonces esa deficiencia y entonces continuar con esa gestión de cambio. Así que pues reitero, las puertas abiertas cuando ustedes lo necesiten y esperemos pues que podamos tener otra sesión. Perfecto, yo por mi parte aquí me despido también, muchas gracias a los panelistas. Le doy la palabra a Rodrigo, por favor no dejen de invitarme, me ha gustado mucho esto de ser moderador y tener que callarme un poco la boca. Espero haberlo hecho bien. Rodrigo, por favor, ilústranos, ¿qué sigue? Muchísimas gracias David, Juan Marco, Rafa, Yanis. Como bien mencionaba al inicio, es una iniciativa compartida en colaboración con IPANDETEC, Cámara de Comercio Digital y Blockchain y la Autoridad de Innovación Gubernamental. Para hacer este tipo de acercamientos, vemos cómo las personas realizan preguntas constantemente, de repente no se han podido responder todas, quedan algunas pendientes, entonces sí se hace necesario hacer una segunda sesión, y pues, si bien es cierto, estamos coordinando para hacerla en conjunto con Jessica Yao, que también está tras backstage, para poder coordinar todas las actividades que vienen, como mencionó Yanis. Es necesario la capacitación del funcionario y no solamente al funcionario, de todos, porque es un tema integral y es un tema integrado. Entonces todos somos, digamos, como los coprotagonistas de transformar digitalmente el país y en sí los procesos gubernamentales. Así que las cuentas en Instagram, donde nosotros siempre estamos constantemente comunicando, @IPANDETEC, @CCDBlog y también @innovaciongubernamental para conocer específicamente estas iniciativas y pues estaremos entonces anunciando las fechas próximas para entonces darle seguimiento a esta primera parte que inició hoy y entonces también estudiar las preguntas que ya hemos guardado precisamente para entonces tener unas respuestas más objetivas y más directas en función de dichas preguntas que sé que muchas personas van a quedar como que con ganas de que se les responda. Y pues, a medida que se ha desarrollado la dinámica, yo he tenido comentarios tanto en WhatsApp, acá verificando el chat, las preguntas y respuestas, personas escribiéndome, haciéndome preguntas puntualmente, así que también tengo que compartir esto. Pero como lo que quiero mencionar es un trabajo de todos. Es un trabajo en equipo y el equipo somos todos los que nos hemos dado, o lo que estamos presentes aquí en sala. Así que no queda más que agradecerles la participación a cada uno, tanto a los panelistas como a los asistentes, y pues entonces quedamos pendientes para una próxima fecha, y muchísimas gracias entonces por la asistencia de hoy. Gracias, hasta luego. Gracias a todos. Tengan un buen día. Cuídense, quédense en casa, por favor.